en mi memoria el grato recuerdo. Hace tiempo que quería darme el gusto de cantar con los manceros. ¡Eso es! No soy más aquel, no mientas más. El amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó. Un otoño cruel se la llevó. Pues lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es. Ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero. Muy bien, amigo, vamos a mostrarle cómo encarnar para poder pescar bagre. Cada uno con su librito. Lo que hacemos nosotros, a la anchoa, se encarna con anchoa y con tentáculo de calamar. La anchoa le sacamos los dos filetes de costado con el dedo nada más. Le sacamos la espina en realidad y los dos filetes los ponemos juntos y los mandamos al anzuelo el par. Ahí, como pueden ver, siempre juntito. Y luego lo atamos con el hilo de atar carnada. Esa es la manera que usamos nosotros para que quede solamente la carne de la anchoa. Sacamos la espina y los dos filés siempre juntos. Ahí atamos y después le agregamos el tentáculo. Ya lo hacemos en un segundo. Esta es la manera que nos da buen resultado a nosotros para atar la anchoa bien, quede prolija. Queda un bocado que diga que nosotros comimos la picada, si no, le entraba esto. Ahí, siempre la carnada lo más prolija posible. El hilo fundamental, si no, esta carnada le puede llegar a durar 10 segundos en el agua nada más. Y para terminar, el cóctel para el bagre de mar. Le pasamos el tentáculo dos o tres veces y ya estaríamos en carrera. Ese es el bocado predilecto del bagre de mar en esta zona. Cada zona va a tener su carnada especial. Nosotros lo pescamos así. Desde que pescamos el primero decidimos una caña destinarla al bagre hoy porque hay buena actividad. ¿Qué pasa, amigo? Vamos a ver qué pasa, viste, que acá no podemos arriesgar nada. Pero hoy vinimos a pescar corvina, terminamos pescando bagre. Es un día muy particular el de hoy. Hay veces que traemos especialmente a pescar bagre al destino donde están los bagres y entonces decimos, viene un bagre. Acá no podemos decir nada porque hoy vino patí, vino bagre, vino corvina. Entonces, no nos arriesgamos. Pero tiene toda la pinta de ser un bagre. ¿Quién fue el culpable? O será tal vez mucho mejor que haya sido así para los dos. Recién terminé de cambiar la carnada, a la vez si podía sacar mi primer bagre del año. Dejó la misma línea. Dejé la misma línea con brazolada corta y anzuelo chico. La idea es ver si puedo sacar el primer bagre del año. Y correcto, está en lo cierto. Y es el mimoso, el primero del año. ¡Qué día estamos teniendo! Ahora quiero ver cómo se la arregla ahí con el... Lo siento, chaparrón, dijo. Con la maniobra ahí. ¿Qué pesca estamos haciendo, amigos? De pesca Magdalena, los trajimos a pescar corvinas y terminamos pescando bagres de mar. Pásame el bugagrip, compañero. Ahí está. A mano mía. La verdad que no se le puede pedir más nada al Río de la Plata. Cada jornada sorprende con algo. El bagre que generalmente... ¿Clavó uno, compañero? Clavamos uno. Me quedé corto con la clavada.
sigue cabeceando. Amigo, deme la cabeza. Así, a caña doblada, le estamos presentando los bailes de Mar 2014. Deme la cosa que vamos a meter un doblete acá. Como quiera. ¿Eh? O lo quiere sacar usted este. No, sáquelo, no, que estamos filmando, si no queda muy desprolijo todo. Esa de la caña ajena, ¿no le va? Denle, Cortamos y arranco yo con tu filmación. Qué impresionante. ¿Qué va a hacer con ese bagre, amigo? Lo largamos. Le voy a meter una foto, mientras que... Sí, no, le vamos a sacar una foto. Porque es el primero del año, se merece la foto. Ya volvemos, amigos de Pesca Magdalena, a caña doblada. Le estamos presentando otro programa más. Volvemos enseguida. Don Domingo, carnes y fiambres. Te espera con el pescado y los mariscos más frescos. Carnadas a pedido. Por supuesto, también vinos, fiambres de calidad y la mejor carne de novillito de la ciudad. Y como siempre, la buena atención, tratando que nuestros clientes lleven a su mesa lo mejor para su familia y amigos. Don Domingo, en Calle Lavalle, entre Irigoyen y Maipú, Magdalena. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 452549. Casa Rizo, en Goenaga 699, Magdalena. Amigo. Muy bien, vamos rápido que tenés todavía ahí. Sí, está sacando multi. Para Luis. Emilio Nievas. Emilio Nievas. De La Plata. Ahí se va. Muy bien, amigo. Arrancó para abajo. Le vamos a dedicar el doblete a Luis. Muy bien, dale. Ahora sí que no cortamos, ¿eh? No. Enfoques. Qué malo que está este bagre. Esta sí que no la vamos a cortar. Como diría nuestro amigo Víctor Flores, está empacado como zorrino en la vía. Muy bien. Saludos para Víctor, que en cualquier momento vamos a estar ahí en una semanita, me parece. Sí, próximamente nuestro destino La Paz. Con una maravillosa persona como es Víctor, con la excelente atención de María Elena. Elena. Y las anécdotas y enseñanza que nos deja Víctor cada vez que vamos. Así es, y los cuentos que nos traemos, los dichos. Siempre es un día ganado con Víctor. Haya o no haya pesca, siempre un día ganado. Bueno, amigos, aparentemente otro bagre más. Estamos relojeando a ver dónde está el bogarí. Acá se puso malo. La cámara ya está en amarillo. ¡Ay, esta caña cómo se puso! No te va a romper, mi amor. Miren lo que es la caña esa. No, Surucho pesca en cualquier momento. Va a estar con otra jaguarí. Pero no explota, ustedes pueden adquirir la jaguarí 210. Siempre las cañas con el reel bien regulado, porque no vengan a querer hacer esto y con el reel ajustado al máximo, porque un pescado de estos se las quiebra. No le van a andar preguntando qué marca es la caña. Si ustedes no ponen la estrella al reel como va, un pescado de estos se la va a quebrar. Parece bueno el bagre, Qué espectáculo. Septiembre. Lindo, bagre, ¿eh? Septiembre, Magdalena, siempre es una época que nos regala un montón de pesca y alternativa. Habiendo todavía pejerrey para todos los amantes del pejerrey. Muy buen bagre, compañero este. Lindo bagre. Bueno, ahora viene el momento. Lo más lindo. ¿Quiere que se lo agarre? Sí, métale usted. Vamos. Ahí no sé cómo va a ser. Yo lo voy a filmar. Bueno. Lo voy a filmar. Pero esto para que lo viva. Mucha gente me dice, nosotros vivimos el programa como que estamos ahí adentro. Y lo está viviendo porque se mueven, sí, como nosotros. Se caen en el bote con nosotros. Ahora vamos a pasar la cámara de uno al otro. Ahí estamos. El Piti va a hacer la maniobra. Todo esto para devolverlo, ¿eh? Porque no es que hacemos esto de espamentoso que somos. Lo fácil es levantarlo con el copo, darle un garrotazo y al nacho. Un palazo en la cabeza y listo. ¿Qué pesca estamos teniendo? Vengan a realizarla en el Río de la Plata Sur, Magdalena, con el guía Miguel y con equipos livianos. Vengan a hacer esto que es una pesca maravillosa. Una rayita de batería le queda a la cámara. Quiere decir que anduvimos excelente pescando lo que quisimos pescar.
Póngase allá con ese pescado, vamos a filmarlo. Claro, Luis Emilio Nievas, el doblete dedicado para usted. ¿Vamos a cambiar la camarita, compañero? No se cabe. No, no es pescado mío, no me gusta salir en cámara ajena. Bueno, vamos entonces. Esta cámara es suya. Seguimos. Bueno, Luis Emilio Nievas, te dedicamos doblete. Vieron bien qué lindo bagre por ser la época que lo estamos pescando. Vienen bien alimentados. Y lo vamos a largar al agua como corresponde. Muy buena pelea nos dio este animalito. Está tomando fuerza. Y se va a ir. Hay correntada fuerte. Ahí está, se me fue de las manos. Prácticamente se fue solo. Fue solo y encaró para allá, para el lado de la boya. Bueno, amigo. Estos son de la boya que vinieron para acá, ¿eh? Una rayita de batería, vamos a apurarnos a ver si podemos mostrar dos o tres más. Sí, algo vamos a saltear ahora. Si no es algo que valga la pena, no lo vamos a filmar seguramente. Pero vamos a tirar y vamos a volver con otro bagre de mar. Como siempre vuelve. Pinturería El Proveedor, de Marcelo Rivasup, te ofrece las primeras marcas en pinturas a precios que se adaptan a tu bolsillo. Ahora también la máquina para preparar colores. Te esperamos en Reconquista y Libertad Bartolomé Babio y en Brena, esquina Las Heras, Magdalena. Pinturería El Proveedor. Carpintería La Artesanal, en actividad desde 1969, en Magdalena desde 1980. Dos generaciones de carpinteros. Teléfono 022 21 45 2409. Carpintería La Artesanal, Chacabuco 360, Magdalena. En el pozo de piedra, en el lugar de las corvinas, digamos, está jugando de visitante el bagre. Está copando, está copando todo. Acá se empezó a poner la caña mía de vuelta, como hoy el multi que parece que va a estallar. Muy bien, muy buena jornada. Siempre que venimos los dos así por un rato, nos terminamos. Haciendo unas pescas sobresalientes siempre. Vamos a hacer una cosita porque nos vamos a ir accidentados. Tengo que jugar padre, de chapa. Ah, bueno. Bueno, mientras el Piti va a hacer la quita del anzuelo, ya volvemos, preparamos la dedicatoria y lo devolvemos, amigos. Quédense ahí. Mucho cuidado con esas aletas. Todos los que vengan a realizar estas pescas. Y más si venían en un semirrígido, ¿no? Mucho cuidado, ¿eh? Porque este no te perdona. ¿Quién no se ha pinchado con un bagre alguna vez? ¿Saben lo doloroso que es? Tanto para cuando te lo clavas como cuando lo sacás, porque te raspa en todos lados. Pedro López. Para Pedrito López. Seguimos, ya casi culminando Pesca Magdalena. No, no, las palabras siempre están de más. Una pesca que han visto lo que fue durante todo el día. Como le dijimos, hoy vivieron la pesca con nosotros, se movían con nosotros, la cámara iba para acá, para allá. Bueno, corvina buena, grande y bagre de mar. Así es. Fue una pesca espectacular. Vinimos a pescar una cosa, terminamos pescando otra. Pero bueno, así la pesca, tiene todos momentos. No pretendan que todas las salidas de pesca van a ser así. Nada, nada. Se dio porque se dio. Nosotros hay días que venimos y no tenemos tan buen resultado. Pero acá tenemos otro bagre más. Otro bagre clavado en vivo, amigos. Bueno, hacemos el último. Sí, estamos cerrando Pesca Magdalena. Pesca Magdalena con el bagre. ¿Usted lo abrió? ¿Usted lo cierra? Usted lo abrió y usted lo cierra, compañero, el bagre. Seguimos con la dedicatoria para el Biguá. Esto es espectacular. Mientras estábamos cerrando el programa con el Piti, yo tenía la caña en la mano. Y en el momento ese que estábamos hablando, espero que aguante la batería. Pegamos el cañazo en vivo. No
nuestras palabras en una pesca así siempre están de más. Solamente aconsejarles que vengan con los equipos adecuados para disfrutar la pesca como merece ser disfrutada esta especie. Multifilamento, que la clavada es totalmente directa. Riles, huevitos o zapitos, como a ustedes les guste llamarlo. Bolos rotativos comunes. Con la estrella floja. La estrella floja. Así tienen que saque libremente si quiere sacar el pescado. Para que no estalle ni la caña, ni el multi, ni la línea, ni nada. Y una canita de 2 metros 10, ya que la bajada de la línea del bagre es larga. La bajada sola tiene como 1 metro 25, más 30 centímetros de plomo corredizo. Entonces necesitamos una vara de 2.10. No más que eso, no vengan con garrotes y van a disfrutar como disfrutamos nosotros esta pesca. Y ahí está, el último bagre que viene agarradito de la boca y va a volver al agua en caso que la batería aguante. Matungo, pesca y camping en 122 entre 78 y 79. Berisso, reparación de cañas y riles, todo para pesca deportiva y camping. Teléfono 0221-452-8978. Matungo, pesca y camping. Me arde, es tarde para curarme. Dardi Motors. Alineación láser, balanceo digital, tren delantero, frenos, diagnóstico computarizado. Limpieza de inyectores en banco. Corazón, yo llevo igual. Teléfono 453705. Dardi Motors Magdalena. Solo quiero estar entre tu piel. El mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo en frutas y verduras. Los mejores precios, la mejor calidad. Ofertas para aprovechar. El mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo un festival de frutas y verduras. Te estamos esperando. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto. Andamos en embarcaciones diferentes hoy. Hoy vamos a hacer una de convoy. Pero todos juntos, para que entren más espectadores de Pesca Magdalena, estamos en las dos lanchas. Con Barcho. ¿Cómo andás, Barcho? ¿Todo bien? ¿Qué gorra clavaste? Nah, de
Walter. Más o menos. Y con nuestro amigo Walter. Hola, amigo. Buenos días. Vinimos las dos lanchas para que podamos estar cómodos dándole al mimoso hoy. Ya que pescamos bagre. Tenemos buenos recuerdos acá. Esta es la zona donde usted sacó el de 8 kilos. Ojalá tengamos suerte y se pinchemos alguno lindo. Hoy. Usted hizo buenas pescas acá, porque pejerrey con aquel sujeto también han hecho buena acá. Buenos recuerdos de. Sí, la verdad que sí. Y la ex boya, porque no termina de cambiar. Nos pusieron un espeque ahora. Pero bueno, es la zona esta, así que. Vamos a. Lugar de, indicado. Vamos a pescar con las lanchas cerca, las dos, para así podemos. Corre bien por acá, cosa que pinche los dos vos. Por el medio, total, vos tenés el metro ahí. Cosa de poder filmar todo. Y va a ser un show, porque si nos tira para la izquierda acá, lo van a tener que sacar ellos. Les vamos a pasar la caña a ustedes. Ya Marcho está collerando las dos lanchas. Bueno, va a ser cuestión de pescar algo nada más. Sí, vamos a ver que nos pase la carnada, porque ellos tienen la carnada. Nosotros lo vamos a tener que traer para este lado al pescado, ¿eh? Para este lado, porque se nos llega para allá y le vamos a tener que pasar la caña a aquello para vamos que lo saquen. Vamos a empezar a preparar los equipos y. Come on, baby. Vamos a aclarar una cosa, para cuando ponen multifilamento nuevo en los riles, tienen que devanarlo. ¿Qué es devanarlo? Tienen que soltarlo todo con la embarcación en movimiento, largar todo el multi al agua y después empezar a recoger, así viene bien tenso. Si no, se monta mucho y podemos cortar en el tiro. Eso solamente cuando cargamos multi nuevo. Ahora devanamos el mío. Quedó bien devanado. Es nuevo. Lo tenía preparado para el dorado, pero bueno, se presentó la pesca del bagre primero, así que tendrá que debutar con un bagre. Bueno, ¿y a usted devanó también? Sí, amigo. ¿O todavía no? A ver si nos pasa lo que nos pasa. ¿Nos hacían devanar en el norte con unos señuelos, con una cuchara? No, no traíamos. Hoy vamos a estrenar un equipito de Sucho. Bueno, esperemos tener suerte. Le vamos a mostrar a la gente y le vamos a hacer una oferta. Bueno, vamos entonces. Vamos, Barcho. Vamos.